Este es el material que nos gusta difundir, que tiene que ver con el trabajo investigativo, innovación, pero fundamentalmente con jóvenes que ingresan en el mundo de la fantasía, pero también de la realidad. A comienzo del año nos juntamos con Gabriel Rivarosa, me contabas este nuevo mundo de la mecánica, por así decirlo. Contanos cuál es la realidad hoy aquí en la Escuela Técnica Guillermo Lehmann de la Ciudad Rafaela. Sí, un poco nació, como te había dicho en otra oportunidad, en una ocasión que Rubén Daray lo habíamos traído para dar una charla sobre seguridad y me dio el título. Che, mirá, que estamos haciendo carrera de auto eléctrico, quizás para el año que viene te puede conseguir un kit para la Escuela de Rafaela. Mirá, me parece bárbaro, realmente con Comisión de Industria de Rafaela siempre estamos, lo que tú decías, innovación, abrir la cabeza a los jóvenes, era el producto ideal. Así que bueno, todo eso se llevó adelante y me llega un momento que yo le digo, mirá, yo no quiero un solo kit. A nivel región, como estamos trabajando en la Comisión de Industria, quiero más kit para la región y así lo planteé en una reunión. Y bueno, ahí levantaron la mano Tostado, levantó la mano Humbert, Sunchales, San Vicente, Esperanza y obviamente Rafael, que es el nieto, el que compra los kits para asignar a la Escuela Técnica. Así que bueno, ahí era un tema ya, entraba algo político. Y ahí se dan las características que tenemos los rafaelinos de lo público y privado. Ahí mismo lo llamé Omar Perotti, che Omar, la mano viene así, fíjate en internet cómo podés conseguir los 5 kits que necesita la región. Así que bueno, se logró, y además si podés ver una carrera para Rafaela sería lo ideal. Y bueno, yo por un lado trabajando por el lado privado con Daray y Omar por el lado público con el INET, logramos las dos cosas, logramos los 5 kits y logramos la carrera para Rafaela, en la cual va a haber 82 autos, y eso es lo que los industriales perseguimos, que esos chicos cuando entran a nuestra empresa ya vengan con una cabeza abierta, con innovar, y eso por el beneficio de ellos mismos y para nosotros. Bien, profesor, para ubicarnos, ¿cómo se llama esta sección y cuánto hace que están trabajando? Bien, estamos en el taller o el área de automotores, un lugar tradicional dentro de la Escuela Técnica. Y el proyecto se inició el 1 de septiembre cuando recibimos el kit. En realidad, ni bien tuvimos la noticia de que habíamos sido beneficiados con la entrega de un kit para la escuela, bueno, ya empezaron a volar las ideas, las propuestas y a buscar información acerca de qué se trataba esta competencia. Si bien sabíamos que en el 2013 se había competido, que se inició en el 2012 con un grupo reducido de 12, 14 autos, bueno, fue todo un desafío y desde ese 1 de septiembre que recibimos el kit, al 19 de septiembre que los chicos se pusieron a trabajar, bueno, desde ahora, desde ese momento hasta ahora no paramos, no cejó el esfuerzo y el entusiasmo de los alumnos. Es un proyecto integrador, ellos ponen de sus ideas, de sus conceptos, de lo que han aprendido a lo largo de estos 5 o 6 años, porque involucra a los chicos de 5.º y 6.º año de las especialidades de electromecánica y electrónica. Había un diseño básico, había ideas generales ya, digamos, tiradas así al azar, un poco al voleo, y durante la marcha se fueron haciendo las correcciones, las mejoras, en función de conceptos que iban surgiendo y debatidos y comentados en común. Sí, por eso la primera etapa de lograr que estén los autos listos y el lugar para ir a correr está, falta un poco los fondos para terminar de armar la carrera el próximo fin de semana, que como estamos acostumbrados los rafaelinos nos gusta hacerla como corresponde. Y bueno, ya hemos sembrado bastante, pero a todo aquel que quiera contribuir, es una buena forma de contribuir apostando a este proyecto. También una acción de RCE muy importante, la cual apoyando este tipo de cosas, más público puede haber y podemos hacer la cosa como corresponde. Este es un tema totalmente importante a nivel mundial, o sea que no es una carrera más, sino está fiscalizada por el Automóvil Club y por la FIA. Este va a tener la misma cosa que una carrera de TC2000, con los mismos gente, las mismas autoridades. Es algo que esto es la competencia más importante de Latinoamérica. Bien, ¿en enero no se da a nivel internacional en Buenos Aires? Esta misma gente que se llama Desafío Eco, que organiza esto, son los que organizan la Fórmula E en Buenos Aires. Muchos de estos chicos, no sé cómo lo van a seleccionar, van a estar con sus autos y en los boxes haciendo las demostraciones y viendo esa tecnología que con más razón se le va a abrir la cabeza. No, esto realmente es ilimitado y estamos muy contentos de haberlo logrado.